pues comenzamos el segundo día de esta pequeña escapada, de esta pequeña excursión de dos días. Ahora ya eso, saliendo desde Zuero. Zuero, Luque, para continuar, ¿no? Para luego continuar Baena. Y ahí en Baena coger la ruta mozárabe hasta Castro del Río. Después de Castro del Río, pues bueno, coger una pista que va hacia Bujalance, que ya la cogí ayer. Bueno, cogí parte de ella y vi que tenía muy, muy buena pinta. Aproximadamente la ruta de hoy, unos 80 kilómetros, dependiendo un poco si lo quiero alargar un poquito más o no. La verdad que el día de ayer ahí fue bastante parecilla, ¿no? Sobre todo eso porque te adentras por zonas en las que no conoces, ¿no? Y siempre haces rodeos, llegas a sitios en los que no tienen salida, hay que volver. Pero bueno, la verdad que ahí el modo exploración, el modo aventura, tiene su punto. Así que nada, os dejo aquí con estas pequeñas vistas. Justo llegamos aquí a un cruce de camino. Yo he venido ahí por esa dirección. Carretera esa, como decía, asfalto roto. Perfecto para bicicleta grave, la verdad que es genial. Lo único que sí que tiene. Hay un puertecillo ahí de unos 3 kilómetros y medio. Pero bueno, yendo poquito a poco, ¿no? Ahí con la reductora, con el S42, se ha llevado bastante bien. Ahora, bueno, ahí el camino este que veis ahí de frente, se supone que llegaría a Castro del Río, pero a unos 2 kilómetros y medio está cortado, o sea, no se puede continuar. Está roto por lo visto y ya han metido desagarado y como que nada. Este camino de aquí, no tengo ni idea, pero va a dirección El Jaco, etcétera. Y este que pone ahí Bujalance 11 es el camino que voy a seguir. Este fue el que traje ayer, la verdad que ya es conocido. Simplemente ahora eso, que hay en otra dirección contraria. La verdad que está muy bien, es una pista perfecta, compactada con piedra un poco suelta según en alguna zona, pero de dulce. Y luego ya nada, pues ya coger dirección Alcolea.